Para hacer esta lona vamos a trabajar con una tela que puede ser de la medida que quieran. Yo trabajé con una tela de 1,5 metros de ancho por 1 metro de largo, que es la tela que tenía. Pero pueden aprovechar el 1,5 metros de ancho que tienen normalmente las telas, comprar 1,5 metros de largo y hacer una lona cuadrada. En mi caso yo voy a hacer una lona rectangular. Además necesitamos un pedacito más de tela para hacer la tapita de la valijita. Y para abajo vamos a necesitar en el mismo tamaño una tela que puede ser plástica, como esta, que es una tela plástica que se llama pampa o satín, que es la típica tela de cambiadores de bebés. También puede ser silver o cualquier tela impermeable que les guste. Además, pueden optar por poner 3 telas, la tela superior, el plástico y una tela por debajo para proteger el plástico. El rectángulo para la tapita del bolsito lo vamos a cortar de 30 de ancho por 20 a 25 de alto y tienen que ser 2 rectangulitos. La medida de 30 centímetros también es estimativa porque va a depender del ancho total que tenga la lona que van a hacer. Si es una lona que tiene 1 metro de ancho y ustedes la pliegan en 5 partes, este rectángulo puede tener 20 centímetros de ancho. Ahora, para hacer esta tapita vamos a doblar por la mitad los 2 rectángulos y desde la puntita, desde el vértice, vamos a marcar hacia los costados de 5 a 7 centímetros y vamos a trazar una curva. Hacemos que se toquen los puntos. Marcamos la curva y ahora cortamos. Y así nos quedan las esquinas redondeadas. Esto mismo lo vamos a hacer en las esquinitas de la lona. Una vez que hacemos coincidir las 4 esquinitas de la tela, vamos a marcar hacia los costados de 7 a 10 centímetros, como hicimos con la tapita. Vamos a trazar una curva y luego cortamos. Yo en este caso voy a marcar 8 centímetros. Si no se sienten cómodas trazando la curva con la mano, pueden buscar algo circular que toque los 2 puntos que marcaron y dibujar la curvita. Así nos quedan las esquinitas redondeadas. Ahora vamos a hacer lo mismo con el plástico que vamos a poner debajo. Y vamos a colocar el plástico con el revés mirando hacia arriba. Apoyamos la lona sobre el plástico con el revés también tocando el plástico. Se tienen que tocar los reveses. Acomodamos bien las 2 telas y ahora lo que vamos a hacer es acomodar la esquina para recortar el excedente de plástico. Vamos a colocar alfileres bien cerquita del borde para que luego, cuando termine de coser toda la lona, no me queden marcados esos agujeritos. Si no quieren poner alfileres, pueden colocar brochecitos. Ahora cortamos el excedente de plástico y repetimos este proceso en todas las esquinas. Cuando ya tengo alfileteados todos los bordes de la tela, tanto de la lona como de la tapita, lo que voy a hacer es coser por el bordecito con un zigzag
haciendo un surfilado. En la tapita lo voy a hacer por todo el contorno, menos en la parte plana, y en la lona lo voy a hacer por todo el contorno. Para coser el plástico nos ayudamos con un prensatelas de teflón que evita que el plástico se pegue al pie. Nos aseguramos de coser las dos telas juntas y hacemos un zigzag. Si tienen brochecitos, pueden usarlos para no marcar el plástico. Así me queda el surfilado. Una vez que ya tengo surfilado los bordes de la lona y de la tapita, voy a doblar la lona por la mitad y voy a buscar el centro. Ahí donde tengo el centro, voy a hacer un pequeño piquete. Y en la tapita voy a hacer lo mismo en la parte recta. Voy a doblar por la mitad y voy a buscar el centro. Ahí hago un pequeño piquete. Ahora voy a hacer coincidir el piquete de la lona con el piquete de la tapita. Los voy a alinear y voy a sostener las dos telas juntas. Agarro con alfileres bien cerquita del borde para no lastimar el plástico y presento la lona. Ahora voy a doblar la lonita y la voy a presentar para ver cómo quedaría totalmente doblada para colocar los velcros. Me aseguro de que el doblez vaya bien parejito con la línea de la tapita. Cuando estoy plegando la lonita, tengo que sobrepasar un poco la unión que hay entre la tapita y la lona. Para cuando cierre la tapita, me quede espacio para poner la manija arriba. Busco la altura donde me gustaría ubicar el velcro. Acá le puse unos 6 centímetros de alto y a unos 6 centímetros de distancia del borde. Eso lo van a poner a gusto. Acá es conveniente poner la parte del velcro que es suavecita porque es lo que va a quedar por encima de la lona y donde podemos rozarnos.
y la parte más rugosa del velcro es la que voy a poner en la tapita. La voy a ubicar bien cerquita del borde, de esta manera. La sostengo con alfileres y luego la voy a coser. Recorto el excedente de velcro en la tapita y ya me queda lista para envivar. Ahora vamos a colocar la manijita. Yo le coloqué un pedazo de cinta mochilera de algodón. El largo lo van a poner de la medida que a ustedes les guste, dependiendo de si quieren que la manijita quede más larga o más cortita, por donde van a pasar la mano. Y el ancho también de la cinta puede variar de acuerdo a lo que les guste. Vamos tomando la medida y cuando nos gusta cómo queda, cortamos. Además, a la cinta mochilera yo le voy a poner un detalle de la misma cinta al bies con la que voy a envivar todo el borde de la lona para que quede más a tono. Entonces corto un pedacito de cinta al bies del mismo largo y se la coso por encima. Es la misma cinta que luego va a ir acá por el bordecito. Ahora que ya tengo la manijita con la cinta cosida, la voy a ubicar donde me gustaría que quede, con la lona toda plegada. Me fijo dónde quedaría bien, en la parte del lomo, y la voy a presentar con alfileres. La manijita la voy a coser a unos 10 centímetros del borde hacia adentro. Ahora le vamos a poner cinta al bies por todo el contorno, menos por la parte recta de la tapita. Y para eso voy a colocar un pie de cinta al bies. Colocamos la tela dentro del prensatelas, una vez que ya tenemos la cinta preparada, y envivamos todo el borde. Por esta parte que tenemos el velcro, tenemos que ir con mucho cuidado, pero lo podemos coser tranquilamente. Así nos queda la tapita con manijita y envivada.
Ahora vamos a coser los dos pedacitos de velcro que tenemos en la lona. Esto, si quisieran, lo pueden coser solo en la tela exterior antes de unir la lona con el plástico para que no nos quede marcado el plástico si no quieren que se vea la costura de ese lado. Si no, lo hacen de esta manera y queda también muy bien. Una vez que ya tengo cosidos los pedacitos de velcro, me quedan así por el revés. Traten de hacer la puntada más larga posible para que el plástico no se rompa. Ahora que ya tengo los pedacitos de velcro cosidos, vamos a unir la tapita con la lona por el piquete. Vamos a poner derecho con derecho. Hacemos coincidir los piquetes. Y vamos a coser con una costura recta la tapa a la lona. Ahora que ya tengo la tapita unida a la lona, me queda de esta manera. Lo que me resta hacer es colocarle la cinta al bies por todo el contorno, incluyendo la parte de la unión de la tapa con la lona. En la parte de la tapita, vamos a voltear la tapita para abajo y vamos a pasar la cinta al bies también por ahí. Cuando estoy terminando, quito el prensatelas de cinta al bies y la última parte la remato con el bie común. Así me queda la lonita terminada, la plegamos y nos queda como una valijita.